Como todos los lunes aquí tempranito en la subasta, aquí con este chorro de... Bueno, no lo voy a decir porque ahora tenemos una dama en el grupo, así que obviamente pues son todos unos ángeles. Los quiero, los amo y los adoro. Buenos días Puerto Rico, buenos días mundo, ¿qué es lo que hay? ¿Todo bien? Qué bueno, le diste gracias a Dios en el día de hoy. ¿Sí? ¿No? Está a tiempo. Porque mira, tuve una experiencia este fin de semana con un buen pana que se hizo pana mío, que viene desde Nueva York, Brooklyn. Que me dice que le da gracias a Dios todos los días porque obviamente nosotros se lo acordamos en cierto momento dado y ya a las 5 de la mañana lo primero que dice, thank you Lord. Saludos mi hermano, un fuerte abrazo. Ese se llevó de aquí gorra, se llevó camisa, se llevó mascarilla, bueno, quetilla. Tú sabes lo que hay, como tú dirías, sácala a bailar, sácala a bailar. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Además de subasta, yo quiero enseñarle algo que pasó por aquí. El nuevo uniforme de Café Prieto. Mira qué bonita se ve. Mira qué hermosa se ve mi esposita. Bella. No tiene ni mascarilla, ni logo, ni nada. Ya tiene una con la t-shirt con la cual yo me he puesto a dormir. ¿Cómo te ríes? Porque estoy de bateador emergente. Está de bateador emergente. O sea que Carla no vino hoy por razones que... de la salud. Hola, Nacheli. Y aquella se quedó hoy en Guabate y como no tenía uniforme, vino con mi camisa a dormir. Pero ella se ve hermosa como siempre, hermosa, bella, preciosa, pero una cosa, pero radiante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo que viene? Lo próximo que viene, mi gente, se llama Un Rayito de Esperanza. ¿Ok? Un Rayito de Esperanza es una fundación sin fines de lucro que se dedica a proveer transportación a todos los niños de cáncer. Ok, no tan solo la transportación, sino que hacen otras cositas más. Me gustaría que visiten su página de Facebook. Así mismo, Rayito de Esperanza. Rayito de Esperanza, nosotros, la aportación que vamos a estar haciendo con ellos, yo les voy a presentar ahora a Mr. Cheo, que ahora va para la luna. Cheo, él se trepa al techo de la siguiente manera. Él prende el blower, ¿verdad? Ahí. Sí. Entonces, cuando prende el blower, él sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y llega al techo. Exacto, después uno me habla malo y mira. Ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer con Rayito Esperanza? Ese transporte que ellos le dan a esos niños, ellos no tan solo le dan el transporte, sino ellos le brindan una experiencia espectacular, una experiencia que está quetilla, desde que llegan a su casa a recogerlos hasta que... Es que yo cada vez que sigo haciendo el video me encuentro con estas cositas tan espectaculares. Mira eso. Está quetilla, ¿verdad, Yami? Está caliente. Ok, seguimos otra vez. Yo voy a tener que como que hacer esto en otra parte, pero yo lo voy a explicar en otros videos, ok, para que ustedes empiecen a también a ayudar a Rayito de Esperanza. Ellos le brindan esta experiencia a estos niños desde que llegan, salen de su casa a sus quimioterapias. Ellos los traen a comer, un paseíto. Esto es ese día que ellos van a recibir esa quimio. Para ellos tratan de hacer un día especial para ese niño. Un Rayito de Esperanza es una fundación que de verdad nosotros tenemos que apoyar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a donar esos almuerzos. Cada vez que ellos vengan aquí, esos niños no tienen que pagar absolutamente nada por esos almuerzos. Tú me vas a ayudar a eso, ¿ok? Nosotros vamos a poner la tarjeta del gift card que nosotros tenemos y a través de lechontogo.com, en cualquier parte de la isla en que tú te encuentres o fuera de Puerto Rico, tú puedes adquirir un almuerzo. Ahora mismo. Hoy ha sido como que muchas interrupciones. Ahora mismo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como no voy a poner la tarjeta, y si tú quieres empezar a donar tu almuerzo desde ya, puedes comprar un almuerzo, el que sea, ¿ok? Y vas a poner en la nota, donado un Rayito de Esperanza, ¿ok? Cada almuerzo que se done, nosotros como hicimos con Corazón Azul, lo vamos a duplicar. Okay. Así que yo quiero que cada niño que esté pasando por esa situación en Puerto Rico tenga esa experiencia súper agradable cada vez que tenga que hacer esa estadía, ese pasadía, cada vez que tenga que ir allá, que tenga una experiencia bonita, que pueda venir aquí, conozca a todo el mundo, pues, coma libre de costo. Okay. Ese va a ser tu granito de arena. Tú simplemente lo que vas a hacer, entras a Lechon2Go, compras un almuerzo,
no digas que lo vienes a recoger, no quieres que te lo envíen para acá, simplemente para tu casa, simplemente en las notas vas a poner, esto es donado para Rayitos de Esperanza y nosotros vamos a duplicarlo. Esto va a seguir así durante este mes, pero vamos a tratar de hacerlo bien fuerte para mayo, para ver si podemos recaudar fondos para ellos para poder ayudarlos, ¿ok? Aquí tenemos carne guisada que está, mira, espectacular, ya se me trabó la lengua. Tenemos carne guisada, tenemos ese arrocito de todos los lunes, ¿ok? Que ese arrocito es un arrocito, como yo le digo a María, en son de broma, ¿ok? Con lo que sobró el domingo. No, es broma. Pero este arrocito es un arroz mamposteado que hace María, que es como un arroz mamposteado jíbaro, que tiene de todo. De todo, de longaniza, de pollo, cerdo, de todo. Está espectacular. Tenemos el cuajito. Aquí tenemos, yo no sé si esto es una lasaña. Eso le pregunto a María ahora. Puede ser una lasaña, puede ser, sí, yo creo que es una lasaña. Pero eso lo chequeamos ahora. Tenemos un arrocito con gandules que está espectacular. Arrocito blanco. La bichuelita. Tenemos el lechón que se viró aquí, parece que está pesadito. ¿Ok? Y tenemos también el pollito asado. Además de Design Stop, tenemos también la morcilla que enchula, invicia y esta hace algo más porque esta no tiene sangre. La longaniza, la morcilla que de verdad enchula, invicia. La yuca, los amarillos que estamos aquí peleando con los suplidores porque vinieron en slice y no puede ser así. Aquí los amarillos se venden completos. Batata, pasteles, ñame y malanga y los guineos de Fulgencio. Vamos simplemente a terminar con este video y a preguntarle a María qué fue lo que hizo. Si aquello es una lasaña, si aquello es un pastelón, no sé qué es lo que sea. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Y rápido que nos vamos, los voy a dejar. María, ¿eso es lasaña? Sí. ¿Y está cómo? ¡Quesilla! ¡Quesilla! Bueno, mi gente, los voy a dejar. Gracias por todo. Busquen la página Un Rayito de Esperanza y denle like a esa página. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer que esos fanáticos de Rayito Esperanza se trepen a sobre 100,000 followers. Cuento con ustedes, mi gente. Los quiero, los abrazo. Miren, digan adiós. Ay, qué linda se ven.